Aquí estamos con un desayuno turco. Tenemos nuestro té, nuestro chai. Olives. Esto es un producto nuevo. Que es como carne con leche. Huevo, mantequilla casera de dos tipos. Mermelada casera muy buena. Que la ha hecho la madre. Y aquí está la familia. Real Madrid'teyim işte. İspanya'nın takımı Real Madrid. Hayır, dedi ki Ateşko hani Madrid. Real Madrid'den bilirsiniz. Okay. Okay. It's funny. Ona bak. Did you like the breakfast? I love it. Me too. Afiyet olsun. Ama dedi ki sağ olun. Da sevdin mi? Da sevdim. Many, here we come. Recorrido por Turquía en Sürmene, en el Black Sea, Mar Negro. Estamos aquí haciendo autostops.
cerca de Rize, en el Mar Negro. Y bueno, nos hemos encontrado con una perruna, ¿dónde está? Una cachorrilla muy bonita, de tener un mes. Sí, estaba cocaí cuando la encontré. ¿Qué pasa, cocaí? ¿Cómo lo llevas? Echamos mucho de menos desde el punto de vista sentimental y desde el punto de vista práctico, porque el autostop contigo era mucho más fácil. Esta cara refleja el estado en el que estamos cocaí y yo hoy. Cara perruna total. Ha sido el peor día de autostop de todo el viaje, probablemente. Bueno, en Italia, contando los de Italia también, un par de días de Italia. So frustrating. Todo el santo día, desde las 10 de la mañana, ya son las casi las 8 de la tarde. Y nos han llevado en un total de 44 kilómetros. Yo creo que menos, porque partes las hemos hecho andando, porque había momentos, había zonas en las que no paraba ni el tato y tenía que decir, venga, vámonos hasta la próxima gasolinera o algún sitio en el que a lo mejor nos lleven. Imposible, hoy muy muy mal. El Mar Negro se está dando mal. Yo creo que es porque hay muchas poblaciones, un poco como en Italia, que hay muchas poblaciones seguidas, pero aquí es raro porque es una autopista bastante grande y muchos de estos coches deberían ir a puntos lejanos. Bueno, el caso es que me parece a mí que vamos a abandonar por hoy. Pondremos la tienda donde podamos y mañana seguimos. Fındık. Sí, fındık. ¿Fındık? Ah. No sé qué es fundek, pero parece que es algo que utilizan para el chai. Y todo esto es planta de chai, que crece por todas partes en la región de Karadeniz o Mar Negro.
Hi, Berin. What's up? We're having a shower in the waterfall, and now we're having a shower in the rain. So it's a beautiful landscape, but we don't want the rain for tonight. Yeah, it looks like we're gonna have rain. Tengo que poner la coca ahí en la correa, porque con los truenos se puede escapar. Se asusta mucho. Esto es increíble, pero en Turquía también hay rainforest, bosque nuboso o lluvioso. Después de todos los desiertos que hemos pasado, montañas, playas secas, ciudades gigantes, de repente llegamos a una zona rural que parece que estamos en Sudamérica. Y estamos acampando ahí con unos amigos.